La universidad y la Asociación Amigos de la Alcazaba han firmado un convenio de colaboración de carácter bianual en el que impulsarán el patrimonio cultural de la provincia, además de realizar actividades como visitas a monumentos, talleres y conciertos. Encantado de estar en este acto de firmar formalmente una colaboración con la Asociación de Amigos de la Alcazaba, colaboración que ya venimos haciendo, creo que desde el mes de octubre, como por ejemplo en la celebración de los 500 años del Convento de las Puras. Y bueno, lo que se trata es de establecer un marco genérico pues, para poder ir desarrollando programas, actividades. Porque como universidad, pues lógicamente una de nuestras líneas, en No este tengo caso una respuesta específica para eso. Déjame buscar en una el ámbito de la respuesta extensión universitaria, específica. pues dar a conocer y ayudar a la conservación y a la difusión de nuestro patrimonio cultural. La idea que tenemos es colaborar en la medida de lo posible en las actividades que la asociación tenga previstas. Dentro de lo que es la celebración del 500 aniversario del Convento de las Puras, pues está previsto la publicación de un monográfico que recoja todas las conferencias que se han impartido en esta celebración. Y bueno, pues vamos a ver la posibilidad de que la universidad pueda tener también ahí una colaboración. Pinta y presentaba que se jubiló, abandonó la equipología y se dedicó a la pintura y a la poesía. En primer lugar, muchísimas gracias a la universidad por haber accedido a firmar este convenio con nosotros. Es muy importante para una asociación como la nuestra, que llevamos ya más de 12 años luchando por la difusión, la defensa y el disfrute de nuestro patrimonio, el que esta idea de que nuestra, de que el patrimonio es de todos, precisamente una institución como la universidad colabore de manera, diríamos, estable con nosotros, y esto abre pues muchísimas líneas de trabajo. Por ejemplo, una de las que, por supuesto, se ha mencionado y que ya prácticamente está concluido, el 500 aniversario del Convento de las Puras, ha sido una colaboración estupenda. Queda el tema de la publicación, pero una línea que a nosotros nos interesa muchísimo y que comentábamos era precisamente el tema de la difusión y la defensa del patrimonio, fomentarlo entre los universitarios y en este sentido pues fomentar todo tipo de colaboración y por supuesto contar con la universidad para todas las actividades de difusión y defensa que nosotros realizamos, de manera que seguro que van a desarrollarse muchísimas ideas y muchísimas actividades. Claro, el patrimonio almeriense tiene muchísimos problemas y partimos de un atraso, de una situación ya de por sí bastante mejorable, por decirlo de alguna manera. Y la crisis ha influido decisivamente el recorte de los presupuestos. Recuerdo que hace precisamente unos años hicimos unas jornadas de defensa del patrimonio con muchísimas asociaciones almerienses, que se llamaba El patrimonio en tiempos de crisis. Es decir, que sí, que hay muchísimo por hacer y nosotros continuamente estamos denunciando agresiones que se cometen, pues recientemente el derribo de un edificio frente al mercado central, en su momento, como comentaba, la muralla de Jairán, y en general intentamos concienciar tanto a los ciudadanos y también a las instituciones de la necesidad de defender este patrimonio, porque no solamente es una cuestión cultural o es una cuestión de memoria colectiva, que también es que es también un recurso de futuro, es un recurso económico, es algo que diferencia, que hace que Almería sea diferente a cualquier otro lugar. Es decir, que hay muchísimo, muchísimo por hacer. En este sentido, por supuesto, la universidad creo que desempeñar un papel importantísimo. En Almería, sobre todo con respecto al tema del patrimonio y de las instituciones, es creerse verdaderamente que el patrimonio es un recurso económico. Nosotros hace muy poco hemos estado precisamente en Teruel viendo todos los modelos de gestión que hay en Teruel y Albarracín, y el proceso que tiene realmente es muy sencillo. En primer lugar, no se puede vender, entre comillas, un patrimonio que no esté en buen estado. Esa es la primera inversión que tiene que ser institucional. Y a partir de ahí, con una dirección autónoma y coparticipación en la gestión, están demostrando que se puede salir adelante con unas cifras que nos babullan Almería. Hablamos teóricamente muchas veces de que el patrimonio es un recurso, pero ya digo que quizás lo que falta realmente es creérselo. Monumentos como lo de la Alcazaba, ¿eh?
pues ha languidecido durante estos tiempos de crisis, quedándose completamente esa web en recursos, en actividades. Cuando cualquier almeriense que tiene la oportunidad de ir a la Alcazaba, especialmente en actividades nocturnas, ¿no? En verano, etcétera, que no ha costado a veces trabajo hasta abrirlo, pues queda, yo creo que bastante extasiado. Yo creo que la universidad tiene muchísimo que decir. En primer lugar, quizás el nuevo equipo lo vemos así desde que el nuevo rector fue nombrado, y lo mismo que con su equipo, han apostado por una cosa que estábamos esperando hace mucho tiempo. Yo soy de la primera promoción de la universidad, la primera de todas, ¿no? Y es justamente salir a tener ese contacto con la sociedad almeriense. Y creo que en el tema del patrimonio, no solamente por las actividades, sino por los pronunciamientos, ¿eh?, de las personas que forman parte de la universidad, por su capacidad, es una voz que se valorará mucho justamente en el pronunciamiento de esta problemática. Continuamos con otro convenio, y esta vez de carácter musical. Y es que la Universidad y la Fundación Indaliana para la Música y las Artes colaboran para promocionar la música clásica y el jazz entre los universitarios. Se trata de un convenio dentro del Secretariado de Promoción Cultural, al igual que convenios que acabamos de firmar en las semanas pasadas, como ha sido el convenio con la Peña del Taranto y el convenio que firmamos ayer con la Asociación de Amigos de la Alcazaba. En este caso, el convenio con Classic Jazz es un convenio que se firma con la intención de dar respuesta a, bueno, pues a una serie de demandas que dentro de la comunidad universitaria hemos recogido. Se trata en este caso de ofrecer una formación a los estudiantes o la posibilidad de encontrar espacios donde los estudiantes puedan expresarse, en este caso, bueno, pues dentro de lo que son todo lo que es el ámbito de la música, el rock y el jazz. Sí, jazz. Que se articula o se va a articular de manera bianual. Lo que se pretende, como ha dicho la vicerrectora, es promover la música y las artes y dar a través de una serie de actividades que van a dar respuesta a la gran demanda que nos han solicitado la comunidad universitaria. Y a la vez lo que queremos es subir un poco el nivel musical, cultural de nuestra comunidad universitaria a partir de las propuestas de conciertos y espectáculos que pueda ofrecer la Fundación Indaliana. Entre las actividades de promoción se tiene pensado la creación de una agrupación Big Band universitaria, y vamos a contar además con la maestría de Pablo Mazueco para dirigirla. Se va a ofertar un programa formativo que incluya cursos, coloquios, talleres, conferencias. Se va a diseñar y desarrollar un programa de conciertos y espectáculos y de actuaciones con la Big Band universitaria. También hemos conseguido, gracias al convenio y a Pablo Mazuecos, que haya descuentos para la comunidad universitaria en las entradas para espectáculos que oferte Classic Jazz o la Fundación. Y además, como decía antes la vicerrectora, en este convenio se va a generar también la búsqueda y el diseño de espacios en los que la música jazz y las actividades formativas de extensión universitaria puedan convivir o puedan cohabitar de forma amigable, con lo cual se puedan generar ciclos de conferencias, encuentros de expertos, tanto en un espacio como en otro. E incluso también la alegría que nos brinda, ¿no?, el poder tener la oportunidad de llegar con nuestra alegría, quizás, ¿no?, como nos definen los músicos en toda España, que cuando entra Classic Jazz las paredes pues parece que son, pues eso, que da alegría y buen ambiente. Y vosotros también, aparte de eso, también ponéis pues toda la ilusión con todos tantos alumnos que están en una situación, yo creo, de edad y de estudio y mental, donde es necesario para ellos estar en contacto directo con la música y con las artes, ¿no? Y de aquí, de esta formación, va a hacerlo, yo creo, pues una persona mucho más íntegra también, para mí es fundamental, ¿no?, que en los estudios esté reflejado la necesidad artística, ¿no? Y desde ahí, pues la verdad que tenemos un gran abanico de oportunidades y de posibilidades para hacer juntos. Estamos muy contentos, y que también no solo del jazz, sino también de ópera, de zarzuela, de muchísimos géneros, de sinfónico, de millones de cosas que hemos ido poco a poco sembrando en la asociación, y queremos transmitirlo de forma directa
a través, como decía José Manuel, de talleres, también de actuaciones, de conciertos sinergéticos, como aquel que dice, entre comillas, que donde podamos nosotros ofrecer parte de nuestra programación a la comunidad de universitaria, y ellos a su vez también tener un centro cultural en Almería, también, además de todo lo que hay, una conexión directa con Clasidad para que ese alumno tenga de manera cercana y con muchas facilidades, con muchos descuentos para todo, incluso se dejará entrada libre también en muchas ocasiones para que también esa comunidad se forme con nosotros en la medida posible de ver actuaciones y también vivir ese ambientillo que también da, que en el norte de Europa, por ejemplo, en Dinamarca lo hay, ¿no? Que tanto es una referencia un poco para nosotros en lo que se trata de cultura y de jazz, ¿no? Siempre hemos seguido su línea y la verdad que anima mucho, ¿no? A ver que cada vez los jóvenes en sus ratos de ocio no solo existe quizás el llamado botellón y tal, sin ningún tipo de hacer nada, ¿no? Sino que aquí de alguna manera puedes estar con tus amigos, como ya está haciéndolo muchos universitarios que vienen, y de Erasmus sobre todo también, a compartir esos momentos que necesitan ellos para evadirse de los estudios, para intentar despejarse, y no solo para despejarse hay que ir a una cosa que no vaya contigo, sino que la comunidad universitaria tiene muchas inquietudes, y por eso están aquí, y también allí vemos cómo, oye, se sienten satisfechos, ¿no?, de tener su universidad y también poder ir a una cantidad de conciertos y sobre todo el ambiente, ¿no?, de poder tomarte algo con tu amigo, una Coca-Cola, una cerveza, lo que sea, también, y estar en contacto directo con la música, una big band, con un swing, bailando gente swing. Entonces, esa alegría es la que queremos transmitir aquí, ¿no?, de la medida que podamos, y con un colectivo también de jóvenes que hay en la universidad que están súper formados, ¿no?, y que desde aquí también reclamamos poquito a poco su presencia en las futuras convocatorias para que vayan apuntándose si quieren a ver de qué va esto de los talleres, de qué va a ser todo el convenio con la universidad, y ya te digo, y también intentar ayudar en la medida que se pueda en habilitar muchos espacios públicos, o sea, al aire libre, siempre que podamos dar un poco de vida a la universidad, ¿no? Que tanto la Dixieland Classic Jazz como los jóvenes músicos que han estudiado allí puedan también tener en la universidad su sitio para mostrar también el trabajo que han hecho durante el curso. Así que tanto con la comunidad de la universidad como junto con la comunidad de alumnos y de socios de Classic Jazz, vamos entre todos a intentar pues dar un poco de música y alegría a la comunidad universitaria y sobre todo también a los profesores, que se sientan también a gusto con todas las actividades que haya, y nos exprimiremos al máximo para dar vida pues desde el Paraninfo a cualquier esquina que pueda haber y que se pueda dentro de lo posible, y puedan también tener su sitio para expresarse toda esta comunidad de alumnos tan grande y en la que estamos muy contentos, por eso manifestar mi alegría de parte de toda la fundación, que somos 250, y de mucha gente de Almería que nos apoya siempre por todas las cosas que hacemos. Así que muchos han dicho que ya era hora de hacer un convenio, y es verdad que cuando ayer anuncié que íbamos a venir, mucha gente estaba esperando este convenio hacía muchos años, y nos alegramos que nos hayan llamado para hacerlo, y empezamos una etapa con la universidad que espero que les guste. La Universidad y COESPAL han sido elegidas para organizar la conferencia anual sobre investigación cooperativa de la Alianza de Cooperativas Internacional, que es la máxima responsable mundial de las empresas cooperativas, por lo que el Congreso tendrá una repercusión a nivel mundial. El propósito de esta reunión es explorar y garantizar la comprensión de las fases de creación, transición y transformación cooperativa y discutir qué estrategias pueden adoptar las cooperativas, las instituciones cooperativas y los encargados de formular políticas para administrar adecuadamente estos cambios y fases de desarrollo. La conferencia, como ocurre habitualmente, se organizará en sesiones paralelas, sesiones plenarias y también mesas redondas. Se van a abordar temas de diferente tipo de interés que han sido clasificados en 25 ítems y que entre los que se pueden destacar, por ejemplo, las cooperativas y su entorno, la agricultura y las cooperativas, diseño de la organización y gobernanza o cooperativas e innovación social. Todos ellos podrán ser interpretados de forma amplia y creativa por parte de los investigadores, y se esperan importantes aportaciones desde nuevos puntos de vista y enfoque. Quiero destacar que uno de los fines de este encuentro es prestar especial atención a las etapas de desarrollo en las que tiene lugar la actividad cooperativa. Durante el Congreso, los organizadores y la Universidad de Almería fomentarán las interacciones y sinergias para el desarrollo de nuevos puntos de vista que puedan ser útiles para académicos, responsables de políticas públicas y profesionales relacionados con el mundo cooperativo.
El comité organizador de este congreso está compuesto por Cintia Llano Cabo, que me acompaña a mi derecha, codirectora de la Cátedra COESPAL, y Simeón Carafolas, de la Alianza Cooperativa Internacional, como coordinadores principales, así como por los siguientes colaboradores: Marina Aguilar Rubio, de la Universidad de Almería; Carlos Borzaga, del Instituto Europeo de Investigación en Cooperativa y Empresas Sociales, el EURICSE; Juan Colomina, consejero delegado de COESPAL; Emilio Aldeano Gómez, director de la Cátedra COESPAL, que me acompaña a mi izquierda; Julia Galera, también del EURICSE; Roberto García, de Cajamar, que nos acompaña también esta mañana; Juan Carlos Pérez Mesa y Carlos Vargas Baseró, de la Universidad de Almería. En cuanto al comité científico, quiero anunciarles que está formado por una veintena de investigadores muy prestigiosos de todo el mundo, desde la Southern University de Suecia hasta la Universidad de Quebec en Canadá, pasando por Deusto, Roma, Francia, Holanda, entre otros. Estoy seguro, como vicerrector, y está seguro el rector a quien represento esta mañana, del éxito de esta convocatoria y de los resultados que de ella se esperan. La Alianza Cooperativa es la entidad máxima responsable de las empresas cooperativas y, por tanto, el Congreso tendrá una repercusión internacional muy importante. La edición el año pasado estaba celebrada en París y el año que viene en Wageningen. Y puede que nuestra ciudad no tenga el peso que tiene otras y que nuestra universidad sea pequeña, pero al igual que el sector cooperativo que nos rodea, ganó una mezcla de constancia y trabajo duro con el apoyo de nuestras entidades cooperativas. Yo tengo mucha ilusión que vamos a tener una conferencia y podemos enseñar lo que es Almería, lo que es su agricultura, su uso de recursos eficientes, la agricultura familiar y los procesos de producción de los productos de calidad. Y es la hora de hacerlo, ¿no? Que Almería puede estrenar, ¿no?, en el ámbito internacional así. Y bueno, estamos ante un reto, una importante responsabilidad por esa imagen, ¿no?, que ha comentado Cintia y Antonio, que vamos a dar de Almería. Yo diría que es importante por dos motivos, fundamentalmente por dar a conocer ese sector cooperativo tan dinámico, tan competitivo en las exportaciones que tenemos. Siempre se viene tomando como referencia otros movimientos cooperativos en el norte de Europa, Italia, la Comunidad Valenciana, en el caso de España, Grupo Mondragón, y realmente el sector cooperativo en Almería es un sector que cada vez suscita más el interés por parte de estrategas de desarrollo agrario, agroalimentario y desarrollo local. Y bueno, en este sentido creo que es importante. Y el otro motivo es aportar otro elemento más a esa visión general, esa visión holística que tenemos que dar del sector, ¿no? Porque esto es algo más que un conglomerado, que un mosaico de invernaderos, que una concentración de cultivos hortícolas bajo plástico, ¿no?, muchas veces utilizado con términos peyorativos o negativos. Resulta que es algo más, ¿no? Es una estructura familiar, ¿no?, como reflejamos el Congreso Internacional de Agricultura Familiar. Es un modelo de calidad y seguridad alimentaria, con la conferencia Global GATT también. Estamos desarrollando eventos poco a poco que van a mostrar una serie de características y una serie de elementos que van más allá, ¿no?, de ese mosaico de invernaderos, como decía. Por tanto, yo creo que es una contribución importante a esta imagen y a la proyección de Almería, y sobre todo porque van a venir expertos en la materia de muchos países del mundo. Julián Cuevas, vicerrector de Internacionalización, ha presentado el programa de becas Erasmus para 2016, así como el resto de iniciativas de movilidad para el próximo año. Porque en nuestro propósito hacer de la participación de los estudiantes de la UAL en este programa de movilidad
un éxito absoluto. Yo soy un convencido de que el programa Erasmus es probablemente, junto con la introducción del euro, una de las herramientas más útiles para haber hecho de Europa un concepto, de una capacidad transformadora de lo que ha sido las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones, sin duda alguna, se sienten europeos y buena parte del éxito se debe al programa Erasmus. Ha sido para mí constatar un éxito indudable que hay a todos los niveles, la UAL viene a recibir en torno a un 8% de alumnos extranjeros, cerca de 500 alumnos en la última convocatoria, y tiene similares cifras hacia el exterior, ¿no? Tenemos algo más de 400. En todos los programas, algo más de 400. Hay que indicar que la UAL tiene un campus muy atractivo, un campus que resulta muy fácil de, entre comillas, vender en el exterior, su privilegiada ubicación en la zona cercana al mar y el clima y lo acogedor de la ciudad nos resultan francamente fácil, allá donde vamos, constatar que resulta muy atractivo para los estudiantes y para el staff de diferentes universidades. Entrando ya en lo que es esta convocatoria 2016, la UAL viene a ofrecer en torno a 1.100 plazas en diferentes países. Los alumnos pueden escoger entre 28 países diferentes. Italia, Francia, Polonia y Alemania, como ya sucediera en el pasado, son los destinos en los que hay más plazas disponibles, pero también se incluyen otros países que son ajenos a la Unión Europea, o al menos aún ajenos a la Unión Europea, como Islandia, Noruega y Turquía, un destino que por otra parte bastante demandado. De estas 1.118 plazas, pues se vienen a financiar a algo más de 400. 432 el año pasado. El año pasado 432. Hay que indicar que también la UAL tiene tiene el firme propósito de que ningún estudiante se quede sin movilidad, sin beca, si resulta seleccionado y con cargo a sus fondos propios, eventualmente financia aquellas movilidades que se han dado a llamar becas cero. Hay también la posibilidad de que algunos estudiantes accedan directamente a las ayudas del Ministerio, que están mejor dotadas económicas, creo que un incremento cercano a 200 euros más, ¿no? 100 euros más para alumnos que tienen un expediente notable y además un B2 acreditado. Debo decir que dentro de lo que son los destinos, la UAL se encuentra en un proceso de selección y de apuesta, una apuesta que es doble. Por un lado, queremos seleccionar para nuestros alumnos destinos que sean más atractivos, y no me refiero desde el punto de vista turístico, sino de calidad. Estamos haciendo un cierto ejercicio de depuración de aquellos destinos que resultan menos demandados y aquellos que resultan en alguna ocasión más problemáticos por desavenencias con los planes de estudio. Y por otro lado, queremos incrementar el número de destinos a algunas titulaciones que tienen reducida oferta. Para ello contamos con la ayuda de los centros y del profesorado en general, ayuda que necesitamos en gran medida para aquellas titulaciones que no pueden hasta ahora ofrecerle a sus alumnos muchas oportunidades, muchos destinos, pues incrementar. Es cierto que titulaciones como empresariales tienen una oferta amplísima, pero hay otras titulaciones donde, digamos, los alumnos no tienen demasiado donde escoger. Bueno, en base al éxito de la anterior convocatoria, en la que el presupuesto se ejecutó en un 95%, pues el SEPIE va a financiar este año, si no tengo yo mal los datos, son 400... En torno a las mismas plazas que el año pasado, 437. 400. Reitero que la UAL en cualquier caso financiaría algunas movilidades adicionales a demandantes que no entraran dentro de este cupo y las movilidades que el Ministerio incluye. De hecho, nosotros debemos desde el Vicerrectorado alentar a que los alumnos que tengan el nivel de competencia idiomática del B2 y tengan un buen expediente soliciten la beca del Ministerio, que, como hemos dicho, tienen una mayor dotación económica.
Este es un programa que, como he indicado al principio, es un programa más voluminoso en cuanto a movilidades. Moviliza un porcentaje importantísimo de los alumnos. La convocatoria ha salido hace algunos días y el plazo de presentación se extiende en principio hasta el 17 de enero. La Universidad de Almería se beneficia también de las movilidades concedidas a los dos campus de excelencia internacional a los que pertenece desde hace más de 5 años. Uno de ellos es el Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario, el CIA3, y el otro el Campus de Excelencia Internacional del Mar, que en la convocatoria de 2014 consiguieron la acreditación de consorcio de movilidad por parte del SEPIE, del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, y que, como saben, son un consorcio de 5 universidades andaluzas, concretamente el CIA3 está compuesto por las universidades de Córdoba, Cádiz, Jaén, Almería y Huelva, y el CEIMAR por las universidades de Cádiz, Málaga, Huelva, Granada y Almería. Dentro de estos consorcios, ambos campus de excelencia consiguieron 2 proyectos Erasmus Plus en la pasada convocatoria, de forma que por parte del CIA3 se han conseguido 101 movilidades de estudiantes para países europeos. Recientemente se ha cerrado una primera convocatoria, la primera fase de una convocatoria de hasta un máximo de 40 plazas para estudiantes que quieran irse a universidades europeas en el segundo cuatrimestre del presente curso académico, 15-16, pero está prevista una segunda fase de esta convocatoria que incluirá aproximadamente unas 70 plazas para el primer cuatrimestre del curso académico 16-17. Estas plazas dentro del Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario serán específicas para determinadas áreas de conocimiento, concretamente aquellas que la UAL tiene adscrita al Campus de Excelencia Internacional CIA3, que incluyen, entre otras, ciencias experimentales, ingeniería, ciencias económicas y empresariales, ciencias jurídicas, entre otras. Además de estas plazas de movilidad con Europa, Erasmus Plus, también, como apuntaba el jefe de Servicio de Relaciones Internacionales, se han conseguido 2 proyectos para países asociados, es decir, de fuera de la Unión Europea. Concretamente, el CIA3 ha conseguido proyectos para movilidades con América Latina, países como Argentina, Brasil o Chile, en las que se nos han concedido 12 plazas de estudiantes salientes de doctorado para ir a realizar estancias en estos países, como digo, y también para personal docente y no docente. Dentro de este mismo campus de excelencia, cabe destacar también la continuidad de un proyecto que se viene desarrollando desde hace 5 años para práctica en empresas europeas de recién egresados o titulados universitarios. Concretamente me refiero a la convocatoria Naura 5, como digo, esta es su 5ª edición, que se ha venido desarrollando con bastante éxito hasta ahora, en la que se nos han concedido 20 plazas para la realización de prácticas profesionales en empresas europeas por parte de recién titulados universitarios. Con respecto al otro campus de excelencia internacional al que pertenece la UAL, el Campus de Excelencia Internacional del Mar, CEIMAR, se han concedido también otros 2 proyectos de movilidad, uno de ellos, un K-103, que sería para estudios en universidades europeas. En este caso se han concedido más de 50 plazas, tanto para estudios de grado como de doctorado. Ahora mismo estamos, en breve, se va a publicar la primera fase de esta convocatoria para estudiantes de doctorado, para realizar estudios en universidades europeas, y se prevé que para el primer cuatrimestre del curso académico 16-17 se convoquen hasta 40 plazas para estudiantes de grado que puedan realizar estudios en universidades europeas, como hemos comentado. Y por último, también se ha concedido otro proyecto dentro del marco del Campus de Excelencia Internacional del Mar con países asociados para la realización de estancias de estudios de grado en universidades de Marruecos y Argelia. Tenemos en desarrollo el programa Erasmus Mundo de movilidad con los países de Oriente Próximo y se está ejecutando casi al 100%. La verdad es que el flujo de movilidad es más hacia acá que hacia allá.
creo recordar que es un 90-10%, un 80-20, no me hagáis caso. En estas movilidades que acabamos de decir, pues vienen 24 alumnos de diferentes países y diferentes universidades y se van dos. Bueno, pues los dos sí que se han cubierto. La verdad es que también tenemos ya en la Universidad de Almería pues estudiantes de varias nacionalidades y son atrevidos y son arriesgados y son países que, bueno, pues tienen cierto atractivo, porque Líbano o Jordania tiene cierto atractivo. Hasta aquí el programa de hoy. En esta ocasión nos despedimos de ustedes hasta el próximo año, después de las vacaciones navideñas, deseándoles una feliz Navidad y un próspero 2016. Salud, dinero y amor. Nos vemos el año que viene, aquí, en UAL, conectados.